Vamos a ir viendo los distintos modelos de pesebre, distintos tamaños, materiales, como para la casa o para, bueno, para el lugar donde uno lo quiera poner. Aquí vemos uno de grandes dimensiones. Sí, este pesebre es un pesebre irrompible, las piezas están hechas en goma, bueno, con la cuna de madera y bueno, es un pesebre que tiene 30 centímetros de alto. ¿Cuáles son los personajes que no pueden faltar en el pesebre? Bueno, lo principal es la Sagrada Familia, es Jesús, María, es San José. Bueno, también eso es lo fundamental, también los Reyes Magos, pastores, los animalitos, la vaca, el burro y también los camellos. La mayoría de los pesebres vienen ya el juego armado de los pesebres, pero bueno, algunas piezas sueltas también se venden. ¿Qué vamos a poder observar aquí que ahora la cámara está mostrando? Bueno, estos pesebres son pesebres hechos en resina, son pesebres que se rompen las piezas y se caen, pero la calidad es, bueno, es superior, son todos pesebres importados. ¿Y esos de resina cuánto cuestan? Y eso andan más o menos de los 2.000 pesos, 3.000 pesos, depende del tamaño. Y de este otro lado vemos también ahí con imágenes que son grandes, de grandes dimensiones. Sí, este también es en 30 centímetros, es un pesebre de resina que tiene menos piezas que el otro y que también, bueno, como decimos, la Sagrada Familia, los reyes, los animalitos también están presentes en este pesebre. En este caso, piezas por separadas se pueden comprar. No, esto viene todo junto. ¿Qué horario de atención es aquí, Fabio? Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 12:30 y de 16:30 a 20. Y los sábados trabajamos de 8:30 a 12:30. Y el día 24 va a estar abierto de 8:30 a 12:30.